Hello, good evening. How are you, everybody? Santos, Wendy, Imelda, Flor, Margarita, Abel, Claudia, Tamara, Alexandra. ¿Cómo están? Good I'm evening. fine, Miss. Good Fine, evening. evening. How Sara, are you? Karen, Wendy. Hey. You Tired. know, good news, ahora sí sirve la plataforma, así que vamos a empezar. Vamos a ver. Ayer jugamos Cajú, ¿verdad? No. Sí. Que ganó Teacher. Tamara, vea. ¿Cómo les aparecía a ustedes? ¿Les aparecían las preguntas y las respuestas? ¿O no? Ahorita hice una prueba técnica y me dijeron, es que no nos salen las preguntas, solo nos salen los colores. Y yo le dije, pero es que ayer jugué con mi otra clase, no entiendo. Como los colorcitos para nosotros seleccionar la red correcta. Pero ¿verdad que se veía en la pantalla que yo pongo acá y ustedes solo seleccionan, verdad? Sí. Así es. Pero es que me dicen, es que si le doy no sé qué, me saca el juego. No entiendo. Sí. Porque ayer pudimos hacerlo, el juego, que no quedamos campeones, pero lo logramos Me encanta. Pero o sea que solo les aparecen los colores, digamos. sí, aparecían los colores. Pero no aparecía como la al principio la pregunta y de ahí ustedes seleccionaban. ¿Ustedes veían eso en la pantalla que yo estaba mostrando? ¿Cómo? Pues explíqueme, qué bárbaro. Y miraba la pregunta, usted Se la veía proyectaba la. la pregunta. Sí, así veíamos la pregunta. Ay, no, ah, pues el otro equipo, ustedes no saben. Algo pasó ahí porque sí salía. Ah, pues esos bichos no pueden jugar. Ay, o me estaban ahí vea troleando y me dijeron, no, es que no se ve, es que no es cuando. Y yo, es que cómo no se va a ver si ayer mi otra clase lo hizo. Le dije yo, qué barato. Pero ya, gracias, porque me he dado cuenta que me han mentido. Muy bien, welcome to this class, everybody. ¿Qué día estamos ahora? Quiero ver, Tuesday 11. Ok. Margarita Arana, can you please read this, complete these conversations? Complete this conversation using present and W question word. Okay, Margarita, muy bien, ahora un poco más seguras. Complete the conversations Complete this conversation using simple present. using simple present and NWH question. NWA questions word. Words. Muy bien. Aplausos para Margarita. Muy buen trabajo. Vaya. Como Margarita no explicó bien, ahora ya sabe lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Sara, ayúdeme. Number one. ¿Cuál sería? ¿Dos o What dos? do? Do. What do Okay. you do? I'm a full-time student and I study the violin. De Bajoli. Muy bien. Qué bárbara. Ahora bien, José Mauricio, number two. Okay. Where do you go to school? Sería aquí. Where do you go to school? Okay, lea acá. I go. I go to the New York School of Music. Bárbaro, excellent pronunciation. Tamar, number three. Thanks. La ganadora de ayer, qué bárbara. It's how do you like your class? Entonces Classes? sería How? how. Okay, Yes. excelente. Santos, number four. Santos Ruiz Ventura.
Santos. ¿Está ahí o no está ahí? Bueno, Carlos Francisco, ayúdame, please. Number four. Estoy perdido, espero que no me cargue su vista. Ay, Dios guarde. ¿sirve? Das. La 4, ¿verdad? Ajá, La correcto. 4. Sí. Ajá. Yo digo es la das. Das, ok, No. muy bien, equipo. Vaya, espere. ¿Qué pasó todos los demás con sus cámaras? José Daniel, Jonathan, María Magdalena, Casi lo escucho. Wendy, Marlon, Jacqueline, Sabrina, Paola, Noches, Imelda, Mirna. No voy a seguir hasta que suena la cámara. No, de verdad. Apúrense, pues. Solo tengo aquí un permiso de Jonathan. Ok, Jonathan. Está perdonado. Vaya, voy a seguir. Bueno, mi amigo acá contestó number four. Marlon Ernesto Hernández, number five, please. Teach. Evening, miss. Good evening, my friend. ¿A dónde andaba? Paga. Ya ve, aquí no están Me agarró distraídos. la noche. Ya la vi. Ahorita estamos completando esto de la página, ¿ok? Así que, number Okay, thank you, gracias. five. Va aquí Marlon. ¿Dónde está Marlon? ¿Qué se hizo? Teach. Dígame. Teach, ¿me escucha? Sí, le escucho fuerte y claro. Teach, por eso. No sé si. Teach, entonces, ¿esta o esta? Teach. Eso. Arriba. Vale, hay de ustedes si se equivoca. Ah, la primera, ok. Gracias, Marlon. Ah, Flor Ramos, number six. Está en mute, my friend. What about Ryan? Dice. Words. Words. Okay, can you please read the sentence? ¿Puede Okay, leer la words. oración? What about right? Where Ryan. does ¿Verdad, Igor? he works for a big Computer. computer company. Computer Company. Good job, my friends. Thank you. Vamos a ver mi siguiente víctima. Ah, José Daniel Pacas, 10, number 7. What does he do exactly? What does he do exactly? Ok. Bueno, vamos a ver. Bárbaros, estamos on fire esta noche. No tenemos ningún mistake. Let me continue. Ahora bien, Claudia, can you please read the objective? Stand mute, my friend. In this lesson, you will listen to conversation where time, expressions, and first introduced. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver este video, por favor, pongan atención. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at 5. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Oh.
Okay, everybody, vamos a ver. So, I do need you... to volunteer for this conversation. ¿Quién dice yo? María, María Martínez. Qué bárbara, qué eficiencia. Necesito un caballero por acá. Hola, hola. ¿Quién pues? Abel, eso Abel, qué bárbaro. Muy bien, Abel, comienza usted porque esta lectura empieza con Daniel. Go ahead. So, do you usually come to the gyms in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to the work? I work in the afternoon. I start work at like at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the watch report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your job. By the way, I'm Daniel. Nice to meet you. Bárbaro. ¿Y tú? Muy bien, buen trabajo. Okay, this is a conversation. Listen and practice, right? You should come to the gym in the morning. Muy bien. Aquí es un simple Usually come to frase. the gym in the morning. No está nada complicated, la verdad. Es más que todo el tú y el das. Bien, entonces, gracias, compañeros, por leer. Quiero ver. Bello. Hasta apaga la cámara y no me dicen qué bárbaros. Daniel, ¿puede leer este objetivo, por favor? Mi teacher. Sorry, teacher. Daniel, vacas. Oh, By the end of okay. this lesson. By the end of the lesson, participants will be able to identify and use time expression. I don't know how do you say this such? Expressions such as Okay. prepositions. Use time expressions such as preposition of time and adverbs of time. Ok, les voy a contar un dato random. Gracias, my friend. Hasta un alto nivel en la universidad, hubo un licenciado que nos regañaba por esa palabra. Porque nosotros decimos identify y él nos dice es identify. Y todos, se lo juro que todos ya a un nivel muy avanzado decíamos identify. Y es identify, ¿ok? Entonces todos digan identify. 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 Y sé que muchos tenían ese error, por eso se los quería decir, porque también, como les decía, cuando ya estaba a un nivel bien avanzado, y nosotros decíamos eso, ¿verdad? I identify, y él decía es identify, no es identify. Hay que pronunciar bien las vocales, ¿ok? Muy bien, gracias, Daniel. Ahora bien, tenemos otro video por acá. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. Expressing clock time. 7.
7. 7 o'clock. 7 a.m. equals 7 in the morning. 7 p.m. equals 7 in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In. This preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Miren, days of the week or portions. Esto es un dato bastante importante. Así que si ustedes son igual que yo que aprenden tomando notas, go ahead and do it. ¿Por qué? Porque realmente esta información sí la puede encontrar en internet, pero se va a andar ahí dando duro, buscando algo que sea así específico. ¿Ok? Entonces dice que at en la preposition of time to a specific time. Ayer aprendimos preposition of places, ¿se acuerdan? At the entrance, on, in. ¿Les quedó claro cuándo vamos a usar at, cuándo vamos a usar on y cuándo vamos a usar in? Yo les ponía un ejemplo en las clases anteriores, por ejemplo. Todos conocemos a Salvador del Mundo, right? Donde están los edificios, donde está Concentrix, donde está, no sé qué más que ahí, pero la cosa es que está en ese bloque de edificios, right? Imaginemos todos que yo trabajo ahí. Pero también ahí está el Mr. Donut, right? Está el Chowy. Está, díganme, otro lugar famoso ahí de comida o de... La Pizza Hut. Pollo Campero. Muy bien, sí, en esa área. Ahí limitemos, ¿ok? Entonces, imagínense que María Martínez me está hablando y me dice, teacher, where are you? Yo le digo, María, I am at the job. ¿Ok? At the job significa que sí ando ahí, pero puede ser que yo esté en la entrada del edificio de Concentric, porque imaginemos que trabajo ahí, pero que yo estoy ahí en la entrada, o puede que ando allá donde el show y comprar una torta, right? Pero ando por ahí, ¿sí? Bien. Entonces, si yo quiero ser más específica con María, porque nos vamos a reunir, ¿verdad? Si yo le digo, María, I am in the office, right? Entonces, María tiene que entrar al edificio, subir las gradas y buscarme dentro de la oficina. Porque in delimita lugares totalmente encerrados. O que tengan bordes. Por ejemplo, yo le puedo decir, I live in San Salvador. San Salvador es enorme, pero siempre va a tener un borde y siempre tiene una limitación. ¿Ok? Ahora, si yo le digo, María viene y me dice, Kaina, where are you? Entonces yo le digo, ah, María, I am on the, ¿cómo se llama esa calle, Salvador del Mundo? On San Salvador Street, right? Entonces, I on significa superficie y quiere decir que yo pueda quedarme caminando desde el centro comercial La Campana hasta la Gavidia, por ejemplo. Sí, en esa superficie, en todo eso de ahí. ¿Entendido? Eso es lo que vimos ayer, preposition of places. Ahora, los preposition of time, aquí dice, we have classes at 8 p.m., right? At 8 p.m. Dice que para las horas se va a usar at y para night, ¿verdad? Para decir, no se dice in the night, se dice at night. Solo es la única excepción para la que vamos a usar at, cuando digamos en la noche, ¿verdad? Si yo quiero decir en la noche es at night y no in the night, es la única excepción. Luego dice, in, and this preposition of time is used to discuss general time of the day, except nights, como dice aquí, months and years. Okay? My graduation is on June, is in June. I went to Mexico in 1989. Ahora bien, el in, al igual que los preposition of places, es el menos específico.
Por ejemplo, si yo le pregunto a María, María, when is your birthday? Y María me dice, ah, my birthday is in May. Sí, pero María no me está diciendo qué fecha en mayo. Solo me dijo que en mayo, pero mayo tiene muchos días. ¿Ok? Ahora bien, ya si María quiere que yo le dé un regalo, ella me va a decir, ah, teacher, my birthday is on May the 6th. Ah, entonces yo sé que ahora María cumple el 6 de mayo. ¿Entendido? Entendido, porque me ignora, pues. Qué bárbaro. Teacher. No Teacher. salieron. Teacher, una consulta. Dígame. En el caso de app, también podríamos usarlo para midnight, ¿verdad? At midnight, también es una excepción. At midnight. Y en el caso de noon, también. At noon, puede ser. Sí. Aquí dice, such exception, such as night, right? At noon. At night, at midnight, se puede usar. In the midnight también se puede decir, es como in the morning también, pero más que todo la excepción es para at night. Luego los demás dicen que se pueden usar in, pero en at, ¿verdad? Que no sabemos que aquí es at, en months tampoco y en years. Ok, aquí está, my graduation is in June, I went in Mexico to 1989. Es casi como las preposition of place. Digamos que este está dando un tiempo en específico. Esto abarca todo el mes, ¿verdad? Toda la mañana. Y aquí ya nos dan más exactos. Si miren, dice Christmas is on December 25th. Ya está dando toda la fecha. I rest on weekend. Yo descanso en fines de semana. We will meet you on Friday. Si yo le digo a usted, I will see you on Friday, es que nosotros sí nos vamos a ver on Friday. El on, a ver, Claudia, lea aquí, please, el on, this preposition. On, this preposition of time is used to discuss certain days of the weeks or portions of days of the week, specific dates. Okay, I rest on weekends. I will meet you on Friday. See you on Monday. Naturalmente, ya saben las preposiciones, vea. Cuando nos vamos, le decimos see you on Monday. O sea, lo voy a hablar hasta el lunes, porque ahora es martes. See you on Monday. Pero sí, nos vamos a ver. Todas son, tienen sus excepciones, por eso les decía que tomaran notas para que sigamos las reglas, ¿verdad? No hay una clave mágica, realmente hay que estudiarlo y hay que aprendérselo cuando hay que usar cada una de ellas. Ahora bien, tampoco se frustren, es como que, ah, yo no entiendo. Sí, porque naturalmente después le va a ir saliendo. ¿Entendido, pueblo salvadoreño? Va, bárbaros. Como no preguntan su problema, vea, yo aquí estoy para que ustedes pregunten. Si ustedes no preguntan su problema. Pero espero hayan entendido, espero que por eso no estén preguntando. Pero ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer este quiz. Vamos a ver, Carlos Francisco Asensio, can you please help me with the number one? Francisco, ¿qué se hizo? I get up. ¿Dónde está este hombre? Ahí está, ve. Ya te vi. Carlos, estás en mute. Qué bárbaro. I get Gracias, up Carlos. at Muy six. bien. At six. Ah, ok. I get up at six. Muy bien. Ok, vamos a ver. Yo, Abigail Ortiz, number two. Pero no se lo he enseñado. Va. Number two. Emily Rodríguez. Yo acuerdo, no están. Joana María. At Jonathan night. Chicas. Vaya, gracias. Number three. Let me see. Damaris.
Damaris Echegoyen, es la única Damaris, creo que tengo aquí, number three. Hola, At, ok. Gracias, Marlon Ernesto Hernández. At. Aquí, at, seguro. Sí. Bye. Vamos a ver. Mi amiga Sabrina Excel, number five. On. Number five, se dice que es on. Paola Noches, number six. On. Bárbara, qué eficiencias de la dos. ¿Qué más? Tamar, number seven. It's in. In. In, muy bien. Sara, number eight. Around. Okay, vamos a ver. Santos, ¿anda por aquí? ¿O se fue? Bueno, José Mauricio, number nine. On. I work on weekdays. Muy bien, Flor Ramos, number 10. In. I get home early in the morning for my night shift. Okay. Bárbara, Flor, mire, acertado esta noche. I work. Miren todo este equipo. Solo aquí, te apoyamos. Marlon, por estar viendo el Señor de los Cielos, mala, se equivocó. Es in. Creo que es on. In. I have lunch at 2 p.m. Vamos a ver quién está en lo correcto. In. Vaya, bárbaro. Muy bien, excelente trabajo, equipo. Vamos a seguir. The next one. Aida Marisol, ayúdeme a leer. Dice, in this class participant. Aida Marisol Martínez. ¿Está en mute? Sí, no le podía quitar el mute al micrófono, sorry. Okay. Perdonada, okay. In this class, participants. Okay. Just a moment, please. Ah, ya ve, viendo Netflix, está. Por ahí está cambiando. No, no, es que la compu se me había como trabado, no la estaba mirando. Es, in this class, ese, ¿verdad? Tú. Sí. Okay, in this class, participate with, developed listening. Skills for specific information about daily schedule. Daily ¿cómo se pronuncia? Schedules. Schedule. Esta palabra es difícil, no se pregunte. Entonces sería will develop. Repeat, develop. Develop. Will develop. Will develop. Ahora bien, creo que tenemos un video por acá. Ah, no. Okay. Daily schedule. Así sería. Daily schedule. Daily, yes. Daily schedule. Okay. Daily schedule. Muy bien, Aida. Thank you. Ahora vamos a escuchar y pongamos atención todos, por favor. Quiero ver. Ay, no. Creo que tengo que abrirlo acá. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef.
Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m. And I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9-to-5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Helen, ok. ¿Tomaron notas? ¿O quieren escucharlo de nuevo? ¿Sí o no? No. Yes. Va. Bueno. Yes. ¿Y es que pues? ¿Sí tomaron notas o sí lo quieren escuchar de nuevo? I don't care. Bueno, entonces, vamos a ver, Claudia, number one. Ronnie, Isa. Chef. Chef. Okay. Number two. Mirna El Carmen. Hello. Hello, it's my friend. Nine AM. Oh. Ah, creo que hay que escribirlo, ¿verdad? Or nine. Que me están resolviendo un problema. Sí. Okay, number three, José Mauricio. Oh. Stay mute, my friend. Sorry. He gets us home at 11 p.m. At 11. 11 p.m., correct? ¿Será que lo escribo o 11? En letter. P.m. Así. Mm-hmm. Ok. ¿Quién más falta aquí? Quiero ver. ¿Quién me ha distraído? Margarita Magdalena Lima, number 4. He goes to bed at... One AM. Yes. Tina is San Tamar, number 5. Apaguen los micrófonos, por favor. Quien no esté participando, micrófonos off. Cuando yo lo indiquen, por favor, los abren. Tamar, lo siento. Adelante, go ahead. Okay, Tina is on. Office manager. Office manager. Muy bien. Sabrina, number 6. Pure, pues, Sabrina. She gets up at 7 a.m. 7, uy, de acuerdo. 7 a.m. Espero en Cristo que las esté escribiendo bien, porque ya saben que aquí por un punto sale mal. Gracias, Sabrina. Number 7, vamos a ver. Sara, my friend Sara, number 7, please. 6 p.m. Ok, aquí están respondiendo bajo su responsabilidad, ¿verdad? Porque a mí me olvida todo. Jacqueline Lisette Ramírez Mejía, number 8. ¿Dónde están, teacher? ¿Puedo tomar nota de la número 8 o no?
No. Vaya pues. A ver, me quedé en la 7, me quedé. Ya no alcancé a la llegar a la 8. Va, más le vale. Paola, noches. Apúrense pues, equipo. I think is 7. 7. 7 no. p.m. No, midnight. Midnight. Yes. I know midnight. Pues, ¿cómo se escribe en vida? ¿Este H? Así vea. ¿O HT? HT. Lo he olvidado. Gracias. Gracias, licenciados. Quiero ver. Nombre Flor Ramos, ahí en la escuela 9, please. Una doctora. Fleets atentan. ¿Me lo puede letrear? No, puerto. F L E A H I es esta, segura que sí. Ah, ya los ponché, vea. Sí. Y otra vez, más despacio, concentrémonos. F L A A es esta. Es I. Entonces le dice ay. 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 Ay es esta. Ay. Va, dejen de estar inventando, ¿verdad? Que tampoco tenemos tiempo aquí para andar adivinando. Escriben la palabra, porque también es una palabra algo larga. Y quien la tenga primero, pues, va a tener un premio. Apúrense. Vamos, Flor. Usted tiene que ser la ganadora de este reto. Quiero ver quién lo ha escrito. Bárbaro, qué eficiencia, Bel. Vaya, Flor. Ya lo tiene ahí, ya se lo mandaron sus compañeros. Ahora solo de letrén. Fly attendant. Okay. Entonces es F. L, right? I as an Iceland. G, H, T, right? Luego A, T, T, E, N, D, A, N, T. Bárbaro. Muy bien. Gracias. Thank you, everybody. Margarita Arana, number 10, please. I am. Sí. Ahí dice si se equivoca. Muy bien. Claudia, number 11. Claudia, stand mute. Sorry, 9 p.m. 9 p.m. p.m. Bien, mi amiga María, ¿qué se hizo? María Martínez, ¿dónde anda? Abigail Ortiz. Ten p.m. 10 p.m. Bueno, vamos a ver cómo hemos salido. Muy bien, Abigail, the last one was huge. Bárbaros. Muy bien, entonces esta, la number 2, ¿cuál es? Solo es 9. Solo es 9. Sí. Sí, es que aquí esta cosa tiene problemas.
Okay. Bueno. Miss, excuse me. Excuse me, Miss, one question. ¿Quién es Aida? Hola, dígame. Okay, and the audio is chef. Okay? Luego dice que él se levanta, no, perdón, que él trabaja entre la tarde y la noche, ¿verdad? Y luego empieza a especificar a qué hora se levanta, qué hora... pero ¿me podría repetir la expresión que utiliza allí cuando dice que él casi, casi siempre se va a acostar a la medianoche, ¿verdad? O a la una de la mañana, va hacia la cama, ¿verdad? Get up, dijo, get up. O sea, sí, es que esa expresión casi no la entendía, así como que no la escuchaba muy bien, entonces quería confirmar si estaba diciendo se levantaba o se iba para la cama. As get ups, dice he get ups es levantarse. Él dice a la que una él de la levanta. Mañana. He get ups at night. Y los que llegan, she gets home. Okay. ¿Verdad? O she goes to bed at. Yo voy a la cama at midnight. Pero el get se usa mucho como para llegar, ¿verdad? O estar ahí. Es un. ¿Cómo se llaman estas palabras? Se me ha ido. Pero son palabras que tienen muchos significados cuando se arman con otra, ¿verdad? Gets up. Get por sí solo tiene un significado, pero ya cuando se une con otra, cambia totalmente el significado. Entonces, ahí se usa mucho estas palabras que, como se dice, nos puede llegar a confundir, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, y que get no significaba otra cosa. Y aquí está es diciendo como get la expresión up. Es un poquito más rápida, ¿va? O sea, cuando le dice, ¿va? Que él se va... Y se gets up. Yes. Ajá. Es bastante rápida. Muy bien, entonces, ahora, everybody, ¿qué vamos a hacer? Thank you, miss. My pleasure. Necesito que hagan a little bit conversation using el do y el does, right? Por ejemplo, pueden hacer una conversación o un párrafo o una historia con sus compañeros usando estos verbos en tercera persona, por ejemplo. Incluyan el do y el does, y quiero que incluyan las preposition of place y las preposition of time en su ahí en la conversación que vayan a hacer, ¿entendido? Ok, Claudia, entonces, ¿qué vamos a incluir ahorita en la conversación que vamos a hacer o en el párrafo, en la historia, en el cuento? Incluir do, does, las preposition of place y preposition of time. Muy bien, y respetar los verbos, ¿verdad? Si estamos hablando de una tercera persona, pues cambiemos el verbo a tercera persona. Si vamos a hablar normal, pues normal, etcétera, ¿sí? Tenemos poco tiempo, ya casi va a terminar la clase, así que por favor, rapidito, ¿verdad? No vayan a estar ahí perdiendo el tiempo. Que sé que no, pero les hago un friendly reminder. Ya lo voy a ir a ver. Bueno, vamos a estar salón de cinco participantes, así que la ayuda va a ser rápida. Necesito que todos apoyen, no voy a poner a Claudia y yo entre al breakout room y me dicen, ah, es que Claudia está escribiendo. Todos escriban y todos van a tener su párrafo, los uno para que se ayuden, ¿ok? Por si a José se le olvida y viene Claudia y ella sí sabe bien y ella le explica. Pero cada quien va a hacer su párrafo, ¿entendido? No escucho, yes, qué bárbaro.
Okay, welcome back, everybody. A ver, quiero escuchar el discurso, el poema, el cuento, la anécdota, la fábula de mi amiga. Quiero ver. No, a un hombre, una víctima, vamos a ocupar. Marlon Ernesto Hernández. ¿Con quién trabajó Marlon Ernesto? Levanten así la mano virtual. Con nadie, solo. Marlon. Hola, fíjese que no terminamos, casi todos nos trabamos en unas, pero teníamos una idea. Pero hicieron algo, por lo menos. Sí. Va, adelante, go ahead. No, como, what times do you do eat lunch? Ajá. Respondía, era como una... I usually take my lunch at 1 p.m. Muy bien. What else? No, así que hoy les escribieron en todo este tiempo porque le puedes dar tarea. La otra era, what do you do in the evening? Ajá. ¿Qué? ¿De ahí los demás? Okay, este equipo va a estar sentenciado a la ronda de eliminación. Van a mandar un mensaje para salvarlo. José Mauricio Martínez, ¿qué escribió usted? Bueno, estábamos armando una pequeña conversación entre Mirna, Kevin, Paola y Tamar. Entonces, íbamos a incluirnos todos con diferentes segmentos. Uh-huh. ¿Podemos y empezar? Sí, dele, apúrese. Ok. Mirna, are you there? Okay. Okay. Hi, Mirna. How's it going? Yes. Yeah. Tell me, Mirna, what do you do? I am a student and I'm telemarketing job. And you, Kevin, where do you work? Hi, Mirna. I work in industries of technology. Kevin, where do you work? I'm sorry, what? Where do you work, Kevin? I work in, excuse me, I don't understand your question. Direction. Oh, the direction. The direction is in Santa Ana. What about you, Paola? Hi, I work like an assistant. And what about you? Where do you work? I work in a bookstore. I work on the main street. And what is your schedule? ¿A quién le estoy preguntando, Paola? Tamara. Tamar. Alexandra, Tamar. Por ti. Yes. ahí sí ya me quedé porque esa parte sí no lo hice. Ok, bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo. Ahora todos, quiero ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, muy bien. Hay 24 participantes, porque yo soy 25. Quiero 24 chats, ¿ok? En mi personal, me lo van a enviar a mi personal. Me buscan en el grupo, Caína Palacios. En mi personal, me buscan. Me van a enviar una nota de voz con 1:30, usando lo que les acabo de pedir en ese cuento, fábula, anécdota que les pedí. 1:30, pon el cronómetro, no sé cómo hacer, pon el cronómetro y se graba una nota de voz a mi personal. Y sea
y sea ordenado. ¿Verdad? Me dice, me llamo Caína Palacios, estoy en el grupo de 8 a 9 y le mando mi tarea. Y ya empieza a hablar. Todos. 1:30. Un minuto 30. Si se pasa los 2 minutos, está bien. It's up to you. Y agregan todo lo que yo les he pedido. El do, el does, porque nadie aquí lo ha agregado. Creo que no entendieron la indicación. O se fueron a hablar allá del Señor de los Cielos. Quiero un párrafo. Un párrafo. Ok, cuénteme algo. No sé, creo que sale más fácil que usted cuente algo y ahí puede agregar todo lo que yo le estoy pidiendo, que en vez de solo hacer preguntas y respuestas o una entrevista. Ahora bien, ¿tienen una duda al momento? Por WhatsApp, perdón. Sí, por WhatsApp. Y me lo envían lo más tarde mañana para que yo lo pueda revisar, porque después estoy ocupada. Sería a las 5 de la tarde. Así que si ahorita me lo quieren enviar hasta las 2 de la mañana, mándenme. Se lo juro que todavía estoy despierta, sin tarea. Pero ya después de las 5 mañana ya no reviso el chat. No, ya no la voy a poder ayudar. Si lo quiero corregir, ya no voy a poder ayudar. My daily routine, miss. Sí, puede ser. Okay. Y si habla de alguien, recuerde usar esos verbos bien. Y también le agradecería que se escriba ese párrafo y me lo envíe. Para ver yo también cómo está escribiendo. La escritura. Sí. Hágalo en su cuaderno, me le toma fotos, me lo envía y me manda la nota de voz de 1:30. Si no le sigue las indicaciones, pues lo va a volver a hacer. Así que mejor hágalo bien desde el principio, ¿verdad? Muy bien. Les agradezco a todos por unirse. Los admiro mucho por estar acá y tomarse el tiempo de su clase. Hagan la tarea, por favor. Ok, adiós. See you tomorrow. Bye bye. 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 Bye.